¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo gameplay, chicos, de Mario Party 3. Pues vamos a continuar, chicos. Y nos quedamos. Ya me acuerdo dónde nos quedamos, chicos. Vamos a completar, chicos, el octavo nivel, chicos. Que es justamente, bueno, pues ya hicimos Woody Wood. Entonces vamos a pelear, creo que era con PH. Creo, no estoy muy seguro, chicos. Bien. Pues entonces vámonos a Blowfart. Así es, chicos, vamos a Blowfart, vamos a duelo. Pues bien, pues entonces vamos allá. Bien, pues vamos a pelear, chicos. Dice, hola Mario, la ronda 4 del duelo es para el sello de amor. Esta ronda la jugarás en este tablero. Nada más y nada menos que en Blowfart, un tablero que lanza, compañero. Eso podría ser bueno. Dice, ahora conozcamos al contrincante, es PH. Dice, amo a todo y a todos, aunque okay, pues entonces déjame el sello PH. Y finalmente vamos con la regla. 20 turnos sin handicap y todos los minijuegos. Estamos preparados y estamos listos. Pues entonces, chicos, vamos a comenzar. Pues bueno, chicos, sean ustedes bienvenidos a nada más y a nada menos que Blowhard, chicos. Así es. Pues vamos entonces a dar inicio. Me pregunto, Peach, con qué ayudante irá a aparecer. No sé, chicos, la verdad no sé, no tengo idea, no sé. A ver, os he estado esperando. Este es Blowhard. Primero tenemos que decidir el orden. Voy a girar y veremos qué lado sale. Si sale cara, Mario irá primero. Y si sale cruz, PH irá primero. Dejad que la estrella milenaria gire. Pues bien, la estrella milenaria va a girar, chicos. Y se volteó. Puede ser. Está decidido. Primero en la esquina azul va a ir PH. Y segundo en la esquina roja irá Mario. Pues bien, ahora elige dónde continuar a tu compañero. Yo no lo voy a poner adelante. Ah, genial, tiene un Toad. Ah, bueno. Ah, eso está bien, chicos. Bien. Inicia el turno de la princesa, solo dos. Eso sería bueno o es malo. Bueno, dependiendo del resultado. Bien, a ver, vamos. Es el turno, Mario. 8, genial. Pregunta. 6. Ay, me imagino que voy a poder. Ah, genial. Genial, chicos. Pues vamos a intentarle. Son 2, 4, 6. Voy a caer en la interrogante. Pero yo creo que sí necesito caer en la interrogante, chicos. Ah, muy bien. Aquí, pues mi compañero se ve atrás mío. Tengo 4 nada más, ¿verdad? Ah, pero pues esto debe estar lejos. Entonces vamos para acá. Eso está bien, chicos, porque así puedo dar muchas vueltas aquí. Sí, puedo dar bastantes vueltas y ponerme rápido mis compañeros. Bien, todas son buenas, chicos. Volver a la salida. Genial, me va a adelantar un poquito. Eso es bueno, chicos. Me va a adelantar un pasito. Bien. Has regresado, bien hecho. Toma 10 monedas. Échalas para acá. Y a un compañero conmigo. Y que vaya adelante, así es, chicos, adelante. Ojalá que salga el bomba. Esa también es buena, chicos, sí, esta planta es buenísima también porque quita bastante energía. Exacto, esa planta está genial, chicos. Pues yo creo que para hacer mi primer turno está bien. Sí, está perfecto. Sigue la PH. 2 nada más. Bien, Mario, por favor, obtén un número gigante, grande, enorme, inmenso. 2. ¡Ay, no me des! ¡Ay, genial! ¡Me salvó la planta piraña!
Venga, no, chicos. 3, 2, 1 y voy a caer en la casilla de pH. Pero la voy a pegar, chicos. Sí, la voy a pegar. Le voy a quitar solo uno, no importa ya. Uno es uno, chicos. Sí. Uno es uno. Espera. Se me está ocurriendo una idea. ¿cuánto valen? No, me la sé mejor, no, chicos. Mejor si voy a 1 y 5. Es que puedo potenciar. Lo voy a intentar. A ver qué pasa. A ver si no la riego, chicos. Sí, 1 más 5 son 6. 12 tendría solo un turno. Ya cayó para allá, chicos. A ver si no la riego. Es que potenciar puede ser bueno. Porque si tuviera la suerte, power up. Si tuviera la suerte de pegarle a la pH, ganaría la partida. Sí, chicos. 5, pues todo depende de ella para dónde va. Sí. Oh, pues como que... No le envíen a la salida o así. Cambiar casillas, ¿no? Ay, ¿por qué salió esa? Cambiar casillas no gusta. Bien, solo tengo un turno, chicos. Porque miren, son 12, ya me quitó todo. ¡No manches! ¡Qué desperdicio! ¡Oh, genial! ¡Una planta piraña buenísima, chicos! ¡Ay, pero por un número más grande! ¡No manches! ¿Cómo ven, chicos? Obtuve números totalmente basura. Sí. Pues, números... Hubiera obtenido uno más grande. De hecho, hubiera ganado, chicos. Hubiera obtenido un número un poquitito más grande. Pero obtuve 2-1, chicos. Sí, no le pasa nada a Koopa. Koopa es fuerte. Pero de todos modos, voy a perder ambos, chicos. Sí, oh, qué mal. Y todo por una malísima suerte. A tan solo... Era... Debía de tener por lo menos 3, chicos. Ajá. 3, y miren mi mala suerte, que nada más obtuve 2, no puede ser, y eran 2 disparos, chicos. No. Ah, bien. Yo no tengo compañero, no tengo nadie, chicos, ahorita. Hubiera ganado, ¿verdad? Hubiera sido de lujo, chicos, hubiera sido genial. ¿Esa pH para dónde va? Creo que pH va para... ¿Dónde irá pH? Bueno, me voy a ir para abajo, chicos. Por si acaso me voy para abajo. Sí. Bien. Creo que pues va hacia arriba, creo. No manches, va para abajo, di. ¿Qué onda? Oh, qué mal, chicos. Sí, tuve una muy, muy malísima suerte. Tuve mucha mala suerte, chicos. ¿Cómo es que la tiene, verdad? A 2-1. Veamos cuál será el bueno. Creo que parece el del botón A. Por el diseño que está fruncido. Sí, A lo bueno. Es correcto, chicos. Genial, soy el mejor, chicos. Estos dan harta moneda, ¿verdad? Va a dar 20, supongo, ¿no? Que ya no me fijé, chicos. Ah, sí, más 20. Genial, estamos casi iguales. Ay, hubiera ganado al tercer turno, chicos. Si no fuera por mi malísima suerte. Y sí, chicos. ¿Dónde se va? Ay, que está horrible. No me dejó que me diera moneda. 3. Ay, pero ¿por qué números tan pequeñitos? Me voy a ir, yo creo que me conviene irme en sentido contrario ahí, ¿no? Entonces vámonos. Si me voy para abajo, caigo en esa basura. Y si me voy así para enfrente de ella. ¡Ay, no inventes! Caigo en otra basura de esas también. No puede ser. Ah, ya caigo en una basura, ya también caigo en una basura. ¡No manches! Caigo en puro Shy Guy, no puede ser. Pura basura, chicos, pura basura. Portal el salón de Shy Guy. Voy a ir para acá. Sí, puro Shy Guy, ¿qué está pasando ahí?
O sea, no. No es que se haya caído, me va a robar mi moneda, chicos. Sí. Gallina, la fuga. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. A ver si la capturamos. Bien, la gallina se encuentra ahí enfrente, entonces vamos a llamarla. Anuel, el bebé, la... Con el bebé la captura uno. Ah, genial, la captura del chico. ¡Magnífica! Genial, chicos, soy el mejor. Bien, este va a dar 10 monedas o va a dar 20 también. Diez, creo. Ah, sí, chicos, porque ya tengo 30. Bien. Es el turno de las peas, ¿a dónde se irá a ir? Dos va a caer en un interrogante. ¿Qué hace el interrogante? Más 20 monedas. Ay, como que se me lo están poniendo difícil, chicos. Bien, María, es tu turno. Vaya, que me dan un número grande. Y 5. Genial, le podría pegar, chicos. Y ahí tengo dos opciones para irme. Ah, genial, entonces yo creo que sí me voy por acá. No va a tener quien la proteja, así es que bueno, solamente espero que... O sea, suerte, por favor. Voy a cerrar los ojos, chicos, para que... Para que no sea... A ver, cerrar los ojos. Yo no sé cómo nos está saliendo. Ah, miren, salió un Goomba. Genial, tengo que cerrar los ojos más allá. Sí, chicos. Genial, o por supuesto que vaya adelante. Nos vemos. Bien, yo le voy a bajar energía, chicos, a esa princesilla. Genial. Genial. Uno. ¿Saben, chicos? Si me regreso, pues yo creo que sí tendría que hacerlo, ¿no? Pues puedo irme para arriba, pero no sé si sea mucha vuelta. Ahí me van a cambiar el compañero, va. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, yo creo que sí, chicos, no voy a ir por acá para la izquierda. Como que era dos veces que pase por el mismo lugar, se deshace lo hecho. Adiós. En es el turno de PH. Obtuvo 5 PH. Bien, PH creo que opta por alejarse. ¿Qué irá a hacer? Coger casi a su oponente. Chale. Bien, pues le van a traspasar mis casillas a ella. Ay, cállate, cállate. Bien. Vamos, Mario, es tu turno, Mario. Que esa pez te acaba de ladronear. 6, genial. 5, tengo 5 casillas. Ahorita, chicos, me voy a ir directo para allá para ver el comienzo, ¿no? Porque son 2, 4 y 5. Ay, genial, qué bueno que no cayó en el Chai Gai horrible. Bien, pues vamos para atrás porque necesito tener a alguien enfrente también, chicos. Así es, alguien enfrente debo de tener. Bien, pues ya volví. Toma 10 monedas. Ok, llevo un compañero contigo. Que vaya adelante, por supuesto. Ah, miren, la ruleta de la suerte, chicos. Bien, en cuanto vea el Goomba, espero tener la suerte, chicos. En cuanto vea el Goomba. Goomba, 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 no es Goomba. Ahí está. Ay, genial, chicos. Sí lo alcancé a capturar. Ah, genial. Así no importa las veces que lo... Que pase por aquí, que dice, oh, sí, una combinación de bomba gloriosa. Este doble puño tuvo el poder de ataque en uno. Adelante con él. Así es, chicos, nos vemos. Pues bien, vamos a ver si... Dice, volver a la salida, cambiar casillas, por favor. Ay, no puede ser, apenas acabo de, no manches, lo acabo de lograr, chicos. ¿Qué onda? Me afectó, chicos, me afectó, porque ahorita me van a quitar no voy a poner adelante, creo que es lo mismo, de todos modos no importa. No, porque no manches, eso es carísimo, chicos, esa basura es carísima y no hace daño. Bueno, como que ahorita voy a tener que dar la vuelta. Mire, nada más, me destruyó mi
mi estrategia que ya tenía hecha, chicos. Miren, con un solo golpe ya eliminaba la KPH. Así es. Ay, pero ¿por qué tan mala suerte? Esa estrella siempre me tiene que afectar, chicos. Siempre tiene que estarme dañando. Sí. Bien, me imagino que se van a recordar. ¿Por qué? No lo sé. Ah, ese perro está carísimo, chicos. Miren, no manches. Estoy tomando monedas. Ay, ¿por qué no tiene números más grandes? Ahorita si me voy para allá le voy a regalar dinero a las apeas. Ah, me acuerdo que me convendría. No, me voy a bajar, le voy a regalar dinero. No manches, pero ¿por qué números tan chiquititos? Sí. ¿Por qué números tan pequeños? No hay números más grandes. Mira como eso, como ese 9, ese número tan grande, ese tan enorme, ese número chino. Sí. Ahí le van a cambiar su compañero a ella. ¿Y dónde irá ahí? A la derecha. Para ver agua. Para allá nadie hemos ido ni ella ni yo, chico. No. Bien, necesito otra cosa. Ándale, un número grande, chico. 8. Ah, me van a cambiar a mi compañero. Ahora Gomba va a ir enfrente. 8, 7, 6, 5, 4. Lo voy a pegar. Ah, ok. Y ya le regalo monedas. Sí, no importa que le regale monedas. Pero yo creo que sí me conviene. Porque si me voy para el otro lado, chicos. Si me voy para el otro lado, 7, 6, 5, 4, 3. Voy a pegar al Toad. Y si el Toad se orilla. 2, 1. Y caerá en la misma casilla. Ok, ya, verdad. Ah, entonces vamos. Vamos para arriba. Para que el Toad no se vaya a orillar. No, no. Es para acá. Para la derecha. Porque es el Toad capaz de orillarse, chicos. Miren, chicos, hubiera ganado aquí por segunda vez, chicos. Hubiera ganado si no fuera por la estrella pedorra que me causó problemas más. Sí. Obviamente le voy a regalar dinero a la Peach. No le voy a regalar mi dinero al Shy Guy, no, obviamente no. Bien, ya merito eliminamos a la Peach. Esperemos a ver qué número le dan. Ah, le dieron 3, un número chiquito. Ah, eso es bueno. Creo que eso es muy bueno, chicos. Creo que eso es muy bueno. A ver, por favor. Ya estuvo suave de... Mira, a tan solo... Dos. De dos para arriba. No manches, hace como que su cara un 1. Ah, genial. Ahora sí, ya, por fin ya le gané. ¡Ay, no puede ser! ¡Me arruinó esta porquería! ¡Ya le iba a ganar, chicos! ¡Ya le iba a ganar! ¡Me arruinó la copa! ¡Ya le iba a ganar, chicos! ¿Cómo le hace el juego para arruinarme tan genialmente? ¡No manches! O sea, ¿de dónde? ¿Cómo le hace el juego, chicos? Vamos a la derecha. A ver si por allí. Ah, no. Es izquierda. ¡No puede ser! Bien, entonces primero es a la izquierda, ¿verdad? Vamos a ver, izquierda y luego después de la izquierda. Era izquierda, izquierda, chicos. La persona entiende. ¿Por qué la juega de derecha, peas? La tengo para la izquierda, así como yo era. Le voy a dejar la derecha. Pobre Peach. Es pura izquierda, Peach. Ay, tú, ahora ya va adelante. Ni pues ella se fue a la segunda. Yo creo que la primera. Este para la derecha, para la derecha. Ah, genial. Es pura izquierda. Bien, ahí Peach llora. Pero ahí está, chicos. He ganado. Ah, pues bien, chicos. Se me agota el dinero, chicos. Se me agota el dinero. Así es que tengo que apurarme. Bien, Mario ha ganado. Soy el mejor, chicos. No, ya el juego ya me troleó muchas veces, chicos. Es porque, bueno, monedas son buenas. Sí, no voy a decir que no, chicos.
porque el perro se quita demasiada. Entonces, bueno, eso es un respiro, ¿verdad? Bien, va a cambiar mis compañeros. Y son cuatro, ¿verdad? Son cuatro. Entonces yo creo, chicos, que me voy a ir. Pues que ella también tiene la opción de irse a donde quiera, ¿verdad? Muy para abajo, ¿verdad? Ponte, ¿verdad? Se va para arriba. ¿Sabe para dónde se va ella? Ahora sí que ya es casi aleatorio, ¿no? A donde ella se vaya. Uy, ¿qué decisión irá a tomar? ¿Quién sabe? No sabemos. ¿Tres? No es un nombre muy grande. Ah, bueno. ¿Y se fue a tal Shy Guy? Se fue exactamente al lado opuesto, chaval. ¿Ves, Peach? Yo por eso evito esas casillas. Que tienes de galaxia, viendo la tierra de galaxia, ese Shy Guy horrible. Bien, esperemos que salga un número inmenso, grande, enorme. Ándale, ese número no es tan enorme, pero ya algo sale. 3, la voy a perseguir, chicos. 3, puedo potenciar. Obviamente eso sería mortal si potencio. Nada, me voy para arriba. Aunque le regale, primero regale dinero a la Peach. Es que si los potencio, chicos. Ven tu perro, me va a quitar un buen. Sí. Tengo 3, ¿verdad? Y si me voy para allá, para arriba. Mejor me voy para arriba, chicos. Porque, bueno, no sé, también regalarle dinero a la Peach. Bueno, vamos a regalar dinero a la Peach. Creo que sí es buena opción. Sirve el paso que coloco al... Ay, esa cosa no me va a dar una cosa. Le voy a dar dinero a la Peach. Sí, para que conserve a su compañero. Para abajo está el Shy Guy, que son las dos casillas de abajo, pues no me gustan. Mejor vamos para arriba. Sí, vamos para arriba. Aunque le regale dinero a la Peach, ni por qué matar. Menos 8. Ay, caray, si le regale mucho, no. Tengo 4 turnos nomás, chicos. Bien, Peach tiene, va a subir, va a dar tantito la vuelta. Potencia. El Toad ahora estará potente, chicos. Bien, Peach, bien. Bien, Mario, podrías encontrártela en el camino, Mario, si tuvieras un inmenso. Hey. Pues me estoy acercando. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, genial! Y de ahí a ver para dónde se va ella, chicos. Y a ver para dónde le da, porque dependiendo de dónde vaya. Al menos pues ya me estoy acercando tantito a ella. Ah, solo tengo 3 turnos, chicos, para darle un golpe, porque si no. Ah, ok. Solo espero que el test todo horrible no se vaya a orillar. Ya el juego me ha trollado mucho, ya juego ya. Ya no me trole. Sí, por favor. Por favor, ya no me trolea. Que ya sería el colmo tanta troladera. El Toad está bien, ¿no? Tiene su energía al 100. Eso no importa. Como quiera ya lo eliminé. Bien, entonces... Entonces vamos a cambiar los enemigos, ¿verdad? No, tengo 3. Si me voy para abajo... No, si me voy para arriba... Menos. Si me voy para allá... ¡Ay! Otra vez, chicos, voy a tener que ir a la de los minijuegos. Sí. Otra vez a la de los minijuegos. ¿Saben qué, chicos? Estoy pensando en quitarme ese perro porque me está consumiendo demasiadas monedas también. Sí. Ese perro sí me está consumiendo muchas monedas. Disparar a Bowser. Ok, en el castillito tenemos 9 ventanas. A ver si no le pego al Toad. No manches, le pegué al Toad, qué puntería. Le pegué al Toad. También le pegó al Toad, pero bueno. Creo que lo mejor es esperar, chicos. Sí. 24. No manches, ¿por qué se pone el curso donde está el Toad? No sé, chicos. Pero así pasa. Ahora. 46. Ah, le gané por 10. Genial. ¿Saben qué, chicos? Si sí, voy a quitarme ese perro de encima porque si sí me está consumiendo exceso de monedas. Y no hace nada, nada más anda ahí. O sea, vamos a quitárnoslo de encima, chicos. Sí, vamos a quitarlo de una vez.
Un día. Turno de la PH 4. ¿Dónde se irá Irella? ¿Otro minijuego? Bueno, está bien, chicos. Está bien, porque así me puedo recuperar de monedas. Quiero que sea las preguntitas. ¡Ay, casi, chicos! Calla tuerca, estúpida. Estos minijuegos de 1 versus 1, esos sí me gustan porque esos sí los gano. Sí, chicos, los que casi no son los otros. ¿Es el A o el B? El B, siento que es el B. Ándale, era el B. Muy bien, aquí vamos, chicos, aquí vamos. Frena, 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 dale punto. Bien, ahí está Pecha, viene, están atrás, ¿verdad? Sí, viene ahí, más o menos cerca, chicos. Sí, sí, viene más o menos cerca. Ah, muy bien. Bueno, por fortuna ya cometió algunos explosivos, así que, pues, eso no me ven, pues, ya. Bien. Aquí no se ve por dónde va. ¿Y qué pasa, chicos, si uno le da así mucho el botón a... ¿Se cae la tuerca o qué? Eso nunca lo hice, chicos. No. Algún día lo intentaré. A ver si me cae la tuerca, acá no, y pierdo. Bien. Genial. ¿Cuántas tengo ya? 37. De todos modos, tiene que vaya a cambiarme, a quitarme ese perro, chicos, de encima. Menos 8, 10, oh wow, voy a dar la vuelta y voy a pegar. Hoy al fin ya voy a ganar, chicos. 2, 4 y 6, genial. Pues vamos a dar la vuelta, chicos, y vamos a terminar ya. Ay, genial que aquel no me troleó, porque es capaz de que sí me trolea. Saben, chicos, ese ventilador es genial. Sí, es genial este ventilator. Bien, pues ya ha llegado el final, chicos. Bien, helo ahí, chicos. Gracias, bomba. Pues ahí está. Dice: un momento, el juego terminó. Bien, pues este nivel está fácil, chicos. Así es. Si el juego no nos trolea, podrían ganar bien rápidamente. Así es, casi casi ganaba el tercer turno. Nada más que el juego me troleó, chicos. Bien. Muy bien jugado. Veamos los resultados. Veamos cuántas piezas de corazón tienen. Ahí tengo las 5 de Tash. Y ya podemos ver el resultado. Así es, Tash, he ganado el sello amor. Es que yo amo los sellos, Tash. Ha llegado la hora de anunciar al ganador. Ambos caemos. Pero la diferencia es que Mario quedará arriba y Mario ganará. Así es, chicos. Y el ganador es Mario. Genial, chicos. ¡Yahoo! ¡Mario the winner! Así es, chicos. Ha ganado Mario. Tú eres el ganador. Bien, pues veamos los resultados detallados. Terminé con 5 corazones. 29 monedas al final del juego. Wow, wow, gané, chicos. Ah, miren, gané todos los minijuegos. El mayor número de monedas fueron 73, oh wow. Ah, yo caí más veces en las casillas blancas, ¿verdad? No, no, las ladroneo. Ella cayó varias veces en el interrogante que le benefició. Yo caí dos veces y de esas dos veces una me perjudicó, chicos. La otra no me acuerdo. Esta, ¿qué onda? Ah, las casillas de minijuegos. Pues yo gané todos. Ahí lo potencié una vez, chicos, lo cual fue bueno. Lo malo fue que el juego me troleó. Peach ahí cayó una vez y pues le robó sus monedas. De por también me gustan esas casillas, chicos. Retornos no hay. Sí, no, retornos. Creo que no, no vi retornos, quién sabe, chicos. Bien, pues entonces continuamos. Ahí está, chicos, genial. Pues ya tengo mi cuarta F, chicos, superstar.
Así es, pues entonces, ¿guardar ahora? Claro que sí. Reemplazar esa información, por supuesto. Pues ahí está, chicos, datos guardados. Oh, he perdido, dice PH. Ah. Y le corre. Genial, ya no hay nadie, no. Dice, qué angustiado estoy. Eso es lo que dice. Yo no estoy angustiado, dice Mario. Ya has ganado, ahora muéstrame la tarjeta de sello. Pues bien, chicos, vamos por nuestro cuarto sello. Así es, chicos. Genial. Amor. Así es, chicos. Ya tengo 4 sellos. Genial y magnífico. Me faltan 3. Bien. Dice, obtuviste el sello amor. Pues bien, chicos. ¡Sí, sí! ¡I got it! Ahora. Dice, todavía no has acabado. Tu próximo objetivo es el sello estrella de la valentía. Para conseguirlo tendrás que viajar al tablero Crepe Cavern de la batalla real. Dice, espera. Ahora. Ah, caray. Dice, esta vez cogeré lo que me pertenece. Ja, ja, ja. Dice, tenemos un poco de prisa. ¿Podrías moveros un poco? Ahora. Ah, pero yo. ¿Y se fue? Ah. Oh, espera. Creo que se enojó, chicos. Soy tan idiota. ¿Qué onda con Bowser? Pues bien, chicos, qué bueno que nos dejó pasar. Si estás listo, vamos a Crepe Cavern. Pues dale, vale, chicos, en el próximo gameplay pues vamos a estar jugando Crepe Cavern, chicos. Es el último nivel, bueno, es el quinto, mejor dicho, es el quinto nivel. Y bien, pues sale, vale, me despido de ustedes, chicos. Les deseo que tengan un muy buen día, chicos. Hasta luego.